Por aquí, todo marcha bien. Cada uno ocupado de sus cosas, pero sacando siempre un momento para ayudar al prójimo, como debe ser. Así que aquí me tienes, escribiéndote a pesar de que plasmar letras nunca fue mi fuerte. Y las misivas de amor mucho menos, así que esto que lees no va a contener ni gota de almíbar. Advertida quedas. Tu hermano se pasa el día encima de mí para que avancemos en la reconstrucción de la casa de aguas, y es cosa que agradezco. Te manda recuerdos. Candela va a prepararte un bizcocho tan grande como su horno para mandártelo. Y Rosario ya está buscando céntimos debajo de los cojines del sofá para ir a verte. Y yo, ¿a qué negarlo, Mico? No sé qué conjuro habrás vertido sobre mí, pero empiezo a echarte de menos y a buscarte a cada paso que doy. Sé aún así que el tiempo pasará volando y que pronto volveremos a estar juntos, disfrutando el uno del otro. Y nada más. Que te quiero mucho, Aurora. Pero eso ya lo sabes, ¿no? Claro que lo sé, cariño. Tienes que finiquitar el trabajo. Lucas, ¿a qué entra de esa guisa? He de hablar con usted, Aurora.